En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuarto Domingo de Cuaresma, año B. Nuestro tema: Regocíjate. Dios te ama. En ocasiones, al cuarto domingo de Cuaresma se le dice Domingo Laetare. Y Laetare es una palabra en latín que significa regocijarse. Esto se debe a que en este domingo la antifonía. Está tomada del libro del profeta Isaías, Isaías capítulo 66, versículos 10 y 11. Incluso cuando observamos nuestros sacrificios de cuaresma, nos regocijamos anticipadamente por la alegría que será nuestra en la Pascua. ¿Por qué regocijarnos? La respuesta está en las lecturas de hoy que nos recuerdan que Dios nunca nos abandona a pesar de nuestra pecaminosidad. La primera lectura insiste en que a pesar de la infidelidad y la constante desobediencia aún en la casa del Señor, Dios siempre nos envió a sus mensajeros porque tuvo compasión de su pueblo y de su morada. En su carta a Efesios, capítulo 2, versículos del 4 al 10, Pablo les recuerda lo grandioso de la misericordia de Dios ya que Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Jesús fue resucitado después de morir en la cruz del sufrimiento como manifestación plena y suprema de la inmesurable misericordia de Dios, para salvarnos y mostrándonos a la vez su divina e infinita potestad. El evangelio de hoy es una de las citas más mencionadas en pancartas, libros, carteles, etcétera, relacionados a la fe. Y nos regocijamos por la profundidad en la enseñanza de este versículo que nos recuerda que el corazón y la principal enseñanza del evangelio es el amor de Dios para nuestra existencia. Pero hay mucho más que eso en el evangelio de hoy. El evangelio de hoy debemos situarlo en el contexto global de Juan 3, Nicodemos, el fariseo, se acercó a Jesús por la noche y le reconoció como alguien que había venido de Dios y se empeñó en ser su seguidor. En su diálogo con Nicodemo, Jesús nos recuerda el amor de Dios por el mundo. Juan capítulo 3, versículo 16. Hay tres imágenes básicas en las que podemos meditar. Primero, la necesidad de nacer de nuevo para aprender a vivir en el Espíritu Santo. Segundo, el sacrificio de Jesús que trae la salvación a los creyentes. Y tercero, el inmenso amor de Dios por el mundo que nos muestra al darnos a su Hijo y para el cual la única respuesta válida es que amemos a los demás a partir de ahora, como lo hizo el propio Jesús, para que cada uno de nosotros seamos portadores de su Santo Espíritu y emisarios del amor de Dios para el mundo. La cuaresma, hermanos y hermanas, representa nuestra oportunidad para aceptar el amor de Dios por nosotros y su divina presencia en nuestras vidas. Al entender y aceptar que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. He aquí la importancia de nuestra humildad para reconocer nuestra simplicidad e infinita pequeñez ante el limitado poder y la infinita bondad de Dios nuestro Señor. La cuaresma es un viaje para aceptar nuestra propia pecaminosidad y ser capaces en humildad de entregarle esa pecaminosidad a Dios al pedir su perdón. La cuaresma es el mejor momento para comenzar una lectura espiritual seria y significativa, bien arraigada en la sana tradición católica, que nos ayudará a crecer en el conocimiento de Dios y su amor que nos salva. Queridos hermanos y hermanas, debemos regocijarnos durante este tiempo porque la cuaresma nos permite crecer en el conocimiento de Dios y nos lleva a reconocer el amor salvador de Jesús. Regocijémonos, hermanos y hermanas, y que Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.